Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a su programa, Federico Cuenta con Vos. Hoy estamos de día, pues la gente entenderá que estamos pregrabando el programa porque estamos aquí llegando a Plaza Mayor para Colombia 3. ¿Qué más, pues, Vane? ¿Bien Muy o no? Muy bien, alcalde. Bueno, sí, un poquito raro, pues, nosotros aquí de día grabando el programa, pero es por un motivo especial, porque queremos mostrarle también a toda la gente de nuestra ciudad lo que está pasando hoy en el marco de esta feria de Colombia Tech, una de las ferias más importantes del año. Estamos con una buena expectativa, mira, expectativa de 22.000 visitantes. Eso significa mucho para la ciudad. ¿Eso qué significa también? Que cada persona que llega a la ciudad gasta platica. Sí. Se estima que cada persona que llega a la ciudad gasta aproximadamente $250 diarios. Esto se va en taxis, en hoteles, en gastronomía, en restaurante y todo. Y eso deja una derrama económica más o menos de 30 mil millones de pesos estos días. Sí. Imagínate, para la ciudad. Tenemos expectativa de negocio por $300 millones durante esta feria. Y bueno, y fortalecer toda esta economía y toda esta industria textil que es tan importante. O sea que aquí estamos, Vane. Y o sea que un abrazo, pues, a toda la gente que nos está viendo ya de noche, pero que grabamos de día. Sí. Que nos entiendan y que les vamos a mostrar cómo es toda esta feria y este evento tan importante de ciudad. Así es, alcalde, pues se esperan además muchísimos expositores, aproximadamente 500 de muchos países. Ya hablábamos que eso impulsa, por supuesto, el turismo en la ciudad, pero eso también habla del desarrollo que se puede dar desde la industria textil. Medellín sigue siendo líder. ¿Cómo estás? Bien o no, muchas gracias. Permiso. Sigue siendo líder en la industria textil en Colombia, no solamente en confección, sino también en moda, en todo lo que hay alrededor de esta industria. Ya estamos ingresando. ¿Cómo están? Si quieren nos metemos por aquí, sí señor. Y pues, alcalde, apenas estamos nosotros por la mañana. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien o no? ¿Cómo han estado? Señores, ¿cómo están? Esto apenas está empezando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? En estos días le caigo por allá. Hoy Char es muy bueno, buen amigo. Ah, aquí vamos. Chao, gracias. Saluda a Char, gracias. Vea por aquí Juan David también. Juan, bien o no, hombre. No, esto es un tema, pues mira, la posibilidad de tener un escenario tan importante como estos. Sí. Como Plaza Mayor, Vane. Cómo se integran estas ferias, cómo se integran todos los pabellones, y esto es full, a esto no le cabe un alma, todos los espacios son llenos, esto es una oportunidad para la ciudad muy grande, lo que te contaba ahora, la cantidad de visitantes nacionales, internacionales, la prensa internacional también, que viene, y además que esto deja plática para la ciudad. Además que pues en la parte de como industria ya se habla de que esta es la primera feria importante para toda la región, en donde ya se empiezan a hablar de tendencias. Además, no solamente es la parte comercial, en donde se viene a hacer una rueda de negocios, se trata de impulsar a la ciudad y sobre todo lo que hay en Medellín con insumos, con manufactura, con máquinas, tecnología, sino que también se hace un momento académico que también es muy especial, un campus además liderado por Inex Moda, la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde la gente que viene pues no solamente viene a hacer sus negocios, sino que también adquiere conocimiento, y eso es muy, muy importante. Así es, Vane. Esta es una feria que es un poco diferente a Colombia Moda. La gente conoce un poco Colombia Moda. Aquí se viene a hablar más también del tema de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas tendencias. Yo la verdad, pues, de moda no sé nada, estos son los expertos. Pero aquí tú vas a empezar a ver, por ejemplo, unos pabellones que vamos a mostrar ahora también, la cantidad de equipos y maquinaria que se utiliza, por ejemplo, en el tema de la industria, el tema de la innovación, que juega un papel fundamental y que es importante también para Medellín. Esto es un tema importante y esto lo lidera también en compañía de Inex Moda. Sí. Ahí está su director, Carlos Alberto Botero, que hace un trabajo estupendo, y todo este equipo. Ayer estuvimos recibiendo la prensa internacional, vienen de muchos países, son encantados con Medellín. O sea, Vane, que esto es de esas cosas buenas que pasan, hay un buen ambiente en la ciudad, hay que seguir trabajando, hay muchos temas por delante, pero bueno, estos son de esos temas que a la ciudad le sirven y le han servido mucho durante muchos años. Bueno, alcalde, dejemos de lado un poquito el marco de Colombia Tech hoy. Yo saludo por acá, me acuerdo de Lipiome, ¿qué más, hombre? Alcalde, ¿cómo está? Oiga, vea, aprovechemos de una vez que aquí estamos grabando el programa. A Felipe, él es el director de ProExport, Pro Colombia. Está haciendo pues este trabajo, qué maravilla. ¿Cómo has estado? No, Santiago, no, importa, no, pero de una vez yo lo aprovecho acá, que estamos grabando el programa. Estamos contándole a la gente un poco cuál es la expectativa en Colombia Tech. Contales vos un poco
¿Qué ha dejado esta feria en los últimos años? ¿Para dónde vamos este año? Y esto es un gran evento de ciudad y de país. No, pues esta es una de las ferias más importantes de este sector. Es un sector que para el gobierno es tremendamente importante. Es uno de los sectores priorizados por el gobierno nacional. Las expectativas este año son muy grandes, tenemos expectativas por encima de 300 millones de dólares. Durante los últimos años, los compradores que ha traído ProColombia a la feria han generado negocios por encima de los 220 millones de dólares. En esta ocasión traemos más de 500 compradores del exterior, entonces las expectativas son enormes. Muy contento de estar acá compartiendo con el alcalde, gran amigo, una persona que ha apoyado muy fuertemente este sector, y acá nos vemos cada rato apoyando la industria de la moda. ¿Y dónde me lo fui a encontrar? No, de verdad que muy bueno. Gracias de verdad a ProColombia por ese apoyo que nos dan ustedes en todos los eventos, y acá vamos a estar en esta feria. Esto es una maravilla. Encantado de estar acá con ustedes. Estábamos ahorita hablando un poco que estábamos pendientes de expectativa de visitantes, de 22 mil visitantes nacionales y extranjeros. Buenísimo. Es una cosa buena para la ciudad. Es muy también importante, este es un sector generador de empleo. Que está en el corazón de los países. Ustedes saben que acá el sector de los textiles y de las confecciones es primordial para la economía del departamento, de la ciudad, y pues muy encantados de estar de nuevo acá con usted, alcalde. Muchas gracias, doctor Felipe. Gracias. Ahorita nos vemos allá en la instalación. La inauguración. Muchas gracias. Que estés bien. Chao. Bueno, alcalde. Bueno, Ani, ahí nos vamos encontrando ahí aquí vamos con todos esos personajes. Es muy buen aliado. ProColombia es esta entidad nacional dedicada a todos estos temas. Es un buen aliado y nos apoyan en todas las ferias. Y nosotros también lo apoyamos mucho a ellos, trabajamos de manera articulada. Es lo que él dijo, esto mueve la economía. Sí, señor. Pues, alcalde, le decía que dejáramos de lado un ratico Colombia Tech, porque ya vamos a tener invitados a nuestra Secretaria de Desarrollo, también a Carlos Eduardo, para hablar justamente del trabajo de Inex Moda. Pero también detengámonos a hablar de la agenda de la semana, que es muy importante, todas las cosas que han pasado desde el martes que estuvimos en el Parque del Poblado al día de hoy. Han pasado varias cosas. ¿Con qué quiere comenzar? Han pasado cosas muy importantes, y vamos a arrancar por un tema que siempre hay que hablar y que está en la agenda de cada ciudadano, y que es un reclamo más que válido y que nosotros vamos a seguir trabajando siempre en eso, el tema de la seguridad. Que además a mí me gusta que la gente reclame, y mira la gente cómo viene colaborando, Vani. Lo primero es contar un balance positivo que tenemos de enero, pero no queriendo hacer ver como si todo estuviera hecho, sino falta mucho. Tenemos disminución de homicidios del 20% a hoy. Eso es muy importante. Es decir, hombre, la vida es lo más importante, hay que cuidarla. Disminución de hurto a residencias del 43%. Disminución de hurto a comercio del 41%. Disminución de hurto a vehículos de un 6%, hay que seguir bajando más. Disminución de hurto a motos, que acuérdate que el año pasado tuvimos un momento en el que iba para arriba, y hicimos el operativo de Valladera y arrancamos para abajo y hemos dado golpes contundentes a estas bandas. 37% de disminución a hoy de hurto a motos en la ciudad, eso es muy importante. Y hurto a personas, que es lo que más termina quejando, es cuando comparamos este enero con el del año inmediatamente anterior, tenemos una reducción de más del 10%. Pero cuando comparamos enero, este enero, con diciembre, con noviembre y diciembre, que es donde se ve que venimos hacia la baja, que todavía hay hurtos y cada caso importante hay que resolverlo, venimos a la baja, tenemos disminución con el mes anterior de más del 60%. Entonces, toda esta pelea hay que seguirla dando. Lo del tema de Santa Elena, acompañar a Santa Elena, eso no puede pasar. Ya había pasado algo similar también, pero en el Escobero, en Envigado. Ah, bueno, pero imagínate que estas bandas, por ejemplo, de Santa Elena y estos tipos que atracaron a muchas de esas personas, hace unos días habían sido capturados, dos. Y como no había denuncia, entonces los dejaron en libertad. Ahí los tenemos ya identificados, tienen ya orden de captura y ya tenemos dos denuncias de las personas que fueron víctimas de ese atraco. Los vamos a agarrar y con eso cogemos toda la banda, pero todo el apoyo a Santa Elena, le pido a la policía que refuerce, a Ejército, a todos, vamos a acompañar todos los rincones de la ciudad. Y acá hay una cosa, Vane, y ahorita lo decía la fiscal, en una rueda de prensa que dio la fiscal de Medellín, el comandante de policía, y es, mira, Vane, esto estamos sacudiendo tan fuerte estas estructuras, que estos tipos están más que bravos y más que incómodos. Se junta la criminalidad completa para decir, o sea, todas las que la orden, se están todas juntando. Se juntan, hasta las que no se podían ver, para decir, es que el problema de nosotros no es entre nosotros, el problema es con ese señor que es el alcalde. Y nosotros lo que quieren hacer es generar desestabilidad, en eso es lo que denunció también la fiscal con la información de inteligencia que tenemos, y es decir, generen estabilidad,
salgan a robar, salgan a hacer de todo, a afectar a la gente para tumbar al alcalde. Y yo el mensaje que le he dicho a la institucionalidad es, mire, yo tengo claro en qué me metí, yo voy es para adelante. Ellos dicen, el problema de nosotros es con el señor, bueno, y yo lo que digo, el problema de la sociedad, no mío, el problema de nuestra sociedad, de la cultura de legalidad, es que tenemos que derrotar la ilegalidad y que ahí es donde tenemos que estar más juntos. Todas las instituciones, fiscalía, policía, ejército, todos juntos, justicia juntos y sobre todo hacerle el llamado al ciudadano es, estamos dando la pelea y no vamos a parar, vamos a seguir. Y a esta gente no nos vamos a dejar ni chantajear ni amenazar y que esta ciudad la respetan y que nosotros vamos a seguir trabajando. Hay gente que me decía, pero es que para qué usted entonces se mete con esta gente. Y yo dije, mire, ¿cómo estaba? Yo tengo claro en qué me metí y yo he dicho, yo prefiero dar esa pelea contra estas bandas que esta ciudad toda la vida viva bajo el yugo de la criminalidad. Yo no hago pactos con las bandas. Nosotros estamos confrontándolas, enfrentándolas y venimos dando golpes contundentes. Prueba de ello es lo que veníamos haciendo también, Vane. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que venía algo importante para el sector del Parque Lleras? Sí. Esto se había vuelto un antro tremendo también en algunas zonas. El microtráfico. Temas de microtráfico, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Bueno, hoy en el operativo en la madrugada, con la Unidad Especial de Crimen Organizado de Fiscalía desde Bogotá, con la regional, con fiscal de Medellín, con Policía Nacional, con todos, 30 capturas. Contundentes y duras contra estas bandas. Entonces, ¿por qué están tan berracos y tan bravos? Pues por eso, porque ahí se les está dando y vamos a seguir. Y ahí también hay que decir que fueron capturados lastimosamente, que quedaron dentro de este tema, 7 uniformados, 7 policías que hacían parte de esa red. Listo, cada corrupto va a ir cayendo. Y yo felicito al general Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, por ese caso, porque es un caso de investigación también de ellos con la fiscalía, y es decir, no tolerar la corrupción, y es la forma de generar confianza ciudadana. Con entonces, la institución. Es un golpe duro contra el tema de drogas. Ayer también en Aranjuez incautamos 4 toneladas de marihuana. 4 toneladas, es una... Bastante. Cargamento muy grande, es un tema camión. Fuerte y estamos mostrando lo que viene. Lo que yo había denunciado es cómo a nosotros en Medellín, y lo denuncié en la cumbre general la semana pasada y con el fiscal también a bordo, dije cómo, por ejemplo, al área metropolitana, el 90% de la droga que entra a Medellín y al área viene del Cauca. Entonces la pregunta es cómo la siembran, cómo han aumentado todos estos cultivos, cómo hacen todo el proceso y cómo la traen a la ciudad por carretera. ¿Y por qué nadie los coge? Nosotros sí pedimos mayor contundencia, mayor responsabilidad y por supuesto que tienen que haber más operativos. Policía de carreteras, que dio unos golpes importantes la semana pasada, pero que nos impidan que esa droga llegue a la ciudad. Uh-huh. Porque una vez llega acá, la distribuyen y somos nosotros persiguiendo de a uno en uno. Uh-huh. No, tenemos que coger esos grandes cargamentos. O sea, Vane, que la pelea hay que seguirla dando. Esto es... todos los días, a todas horas, y ahí estamos convencidos de esto. Yo sí le pido a la ciudadanía es, sigan reclamando. Yo cuando pido apoyo no es no reclamen, no, exíjanos. Y duro. Y la gente tiene razón cuando dice, es que me robaron, mire lo que pasó, necesito más apoyo. La gente tiene toda la razón y exíjanos. Pues lo que sí les pido es, unámonos como sociedad contra la cultura de la ilegalidad, unámonos como sociedad no ser contra el delito, sí. Unámonos contra estas bandas criminales. Recordar que si uno compra robado se convierte en cómplice. Yo y le pido de favor está... a la gente, cultura de legalidad. Es que la cultura de la legalidad tiene que superar a la cultura de la ilegalidad. Sí. El que compra robado, o un repuesto de una moto, un repuesto de un carro, o un celular robado, está incentivando el círculo vicioso de la violencia y está siendo parte de esa estructura criminal y de esa cadena criminal. O sea que bueno... yo sé que contamos con la gente en Medellín y vamos a seguir trabajando. O sea que hay que decirle, alcalde, a la gente con todo esto que se quiere dar, de desestabilizar su gobierno, de alborotar un poquito, como decimos nosotros, el chispero, de crear esa sensación de inseguridad también porque ellos se sienten vulnerables con todo lo que está sucediendo. Esas bandas están incómodas. Sí. Y el tema, Van, es, pueden hacer lo que quieran, pero nosotros no vamos a parar. Además, yo estoy haciendo esto por convicción, yo lo dije. Yo no llegué aquí a mostrar cifras que convengan políticamente. Yo llegué fue a decir, estos son los temas estructurales que hay que cambiar en Medellín y estoy dando la pelea.
¿Que eso incomoda a mucha gente? Sí, incomoda a gente, algunos otros sectores políticos, otra gente, ¿qué importa? Mire, yo tengo claro para dónde vamos nosotros, Van, estamos haciendo eso, tenemos el apoyo de la ciudadanía, que es lo más importante, y que estamos actuando por convicción. Yo he dicho, mire, yo quiero es hacerlo bien por esta ciudad, yo aquí no tengo cálculo político de nada. Ahí me dicen, ¿es que usted qué quiere ser después de alcalde? Yo le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ser es un muy buen alcalde por Medellín y que esta ciudad siga avanzando. No tenemos cálculo de nada y por eso estamos dando estas luchas. Bueno, alcalde, muy bien todo este tema de seguridad, más que aclarado. Vamos a irnos con todo lo que sucedió esta semana, con la agenda, y ya vamos a encontrarnos con más invitados. Claro que sí, Iván. Bueno. Estamos listos. Por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez, se hizo la verificación de más de 323.000 órdenes de comparendos por fotodetección, pendientes de pago por seguro obligatorio de accidentes de tránsito y revisión técnico-mecánica. Después de revisar las fotodetecciones, 169.000 de ellas quedarán sin efecto. De estos comparendos revocados, 118.424 corresponden a fotodetecciones por vencimiento del SOAT y de revisión técnico-mecánica, y otros 50.580 por otras causales relacionadas con el debido proceso. Los ciudadanos podrán ingresar a consulta.cimit.org.co para verificar su situación de acuerdo con el resultado de este proceso. Se informará oportunamente a la ciudadanía cuando se reinicie el proceso de detección de SOAT y revisión técnico-mecánica a través de cámaras, tras la realización de los ajustes técnicos del sistema. Los agentes de tránsito continuarán realizando estos controles en las vías. Desde el martes 17 de enero, cerca de 48.000 habitantes de los barrios Los Naranjos, El Tesoro, Los Balsos, Alejandría y La Florida, en el sector del Poblado, recibieron la unidad de vida articulada Ilusión Verde, que les ofrece espacios de calidad para la educación, la cultura, la lúdica y el deporte. Esta UBA tuvo una inversión de 24.724 millones de pesos y es una de las más grandes que hay en el Valle de Aburrá. En su construcción y dotación participaron la Alcaldía de Medellín a través del INDER, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura Ciudadana, EPM y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El alcalde Federico Gutiérrez recibió a los comandantes de policía de todo el país en el evento donde se revisan las estrategias de seguridad para las ciudades colombianas. Esta es la primera vez que la Policía Nacional realiza este evento por fuera de Bogotá. El mandatario resaltó las reducciones en algunos delitos en Medellín en lo corrido del año: homicidios 18%, hurto a personas 20%, hurto a motos 30% y hurto a comercio 53%. La Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia tendrá una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos para la implementación del nuevo Código de Policía y para la generación de confianza ciudadana, eje transversal del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz 2016-2019. Ya inició el año escolar en la mayoría de instituciones educativas y para este 2017 la alcaldía destinará más de 120 mil millones de pesos para llevar alimentos durante 180 días de clases a más de 260 mil estudiantes. El Programa de Alimentación Escolar, PAE, cuenta con comités de supervisión y además de un grupo de 150 profesionales de la Unidad de Seguridad Alimentaria que están atentos al buen funcionamiento del programa. Además, se fortalecerá la atención a los estudiantes del programa de alimentación escolar con la puesta en marcha de 479 comités, donde los estudiantes son los veedores de la vigilancia, el control social y la participación del PAE para evitar hechos de corrupción y priorizar de manera correcta a los estudiantes que más necesitan el complemento alimentario.
está bien. Alcalde, nos estábamos tomando este té delicioso y el alcalde dijo, no, venga, mostremos este talento de la ciudad, este emprendimiento de Nini. Nini, bienvenida. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nini, llevo con la empresa ya un año. Tuve la experiencia de vivir en China y me pareció una cultura exageradamente anonadada, pues es así como un mundo maravilloso. Y dije, ¿por qué no llevar a Colombia una idea diferente, saludable, como un concepto diferente de Asia? No solo donde voy a comprar cosas económicas o como raro, sino que disfruto de experiencias diferentes. Y ya estoy muy feliz, tenemos un punto en el Centro Comercial Santa Fe, pronto abriremos en Mallorca y ya. Eso es lo que llama como publicidad política no pagada, pero mentira, no ve. Aquí llegamos ahorita que estábamos grabando, apoyando el emprendimiento. Una nos mostró lo que tiene y me encantó porque es puro emprendimiento local, y además jóvenes. Con una idea que trajo pues allá de China, además esto está delicioso, ella me dio ahora un té, este es de limón con leche. Delicioso. Entonces, felicitaciones, eso es lo que queremos, que más gente siga emprendiendo proyectos, que sean emprendedores, que generen empleo. Esto es una maravillosa, qué felicitaciones. Amén, muchas gracias a ustedes por compartir esto. Chao, gracias, Nini. Felicitaciones, ¿oíste? Que estés bien. Gracias, Nini. Gracias. Chao, que venda mucho, pues, Nini. Gracias. Chao, gracias. Hablando de emprendimiento, pues, también dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, con nuestra secretaria María Fernanda, que nos está esperando acá, alcalde, hablemos un poquito con ella de todo esto. De lo que implica estar en Colombia Tech, de eso, qué beneficios tiene para la ciudad, qué hace la alcaldía de Medellín en estos eventos. ¿Qué va, Mafe? Aquí está pues María Fernanda Galeano. Mafe es la secretaria de Desarrollo Económico y bueno, Mafe, contanos pues a ver cómo vamos. Bueno, muy contentos como ciudad ¿Nos poder estamos? Tener... ¿Y acá cómo? Ay, no, acá no nos podemos sentar. Sí, ahí te da. Acá. Ya, ahí. Poder ser sede de Colombia Tech de las Américas, que es una de las ferias más importantes de la ciudad, una feria que genera negocios, una feria especializada y pues una vez más Plaza Mayor tiene también la fortuna de poderla recibir. Plaza Mayor trabajó muy duro todas estas vacaciones, mientras que todos estaban en vacaciones, ellos acá estaban trabajando para poner a punto el recinto y poder recibir la feria hoy, a partir de hoy. Qué bueno. No, Mafe, felicitaciones. María Fernanda pues ya lleva más de un año en la secretaría. Sí. Ha hecho un trabajo maravilloso realmente. O sea, a mí me ha gustado mucho porque ella ha articulado muy bien lo que tiene que hacerse entre el sector privado, sector público y universidades y todas las áreas de negocios, de innovación. Ellos lo han reconocido. La semana pasada tuvimos una reunión con todo el comité intergremial y ellos reconocían la importancia que tiene María Fernanda y la alcaldía en todo este enroque. El apoyo, por ejemplo, en Next Moda, que lo venimos dando, nosotros como alcaldía nos vinculamos, apoyamos y vamos a seguir trabajando. El tema de qué se trata es de generación de empleo, Vania, que hay que generar cada vez más empleo, o sea que esa es la tarea que tiene María Fernanda, lo viene haciendo muy bien. Esta feria, yo ahorita contaba más de las expectativas de negocio, de generación de empleo, que esto da, y esta es la antesala de Colombia Moda. Ajá. Y además vienen muchas otras ferias internacionales este año. Este sector genera casi la mitad de la producción en Antioquia, a nivel nacional, Antioquia lidera casi la mitad de la producción, el sector textil, confección, diseño y moda, y estamos hablando que genera alrededor de 109 mil empleos para nosotros en el Valle de Aburrá. Entonces, genera empleo, genera negocios, el turismo, genera la feria, genera turismo, todos los sectores asociados, digamos que se movilizan. Y estamos esperando que cada vez más la gente quiera venir a Medellín, cluster, a conocer a Medellín. El sector textil, confección, se mueve acá duro. Así es, con la Cámara de Comercio trabajamos muy fuerte para que este sector se pueda cada vez más dinamizar y que pueda generar más oportunidades para los empresarios. La Cámara ha sido un gran aliado también para la alcaldía en este tema. No, y además que se convierte también en esa feria importante del año, el comienzo del año de la región, la primera feria importante, que también se convierte en una plataforma, no solamente cuando hablamos de moda, que el alcalde y yo poco sabemos de eso, pero que sí se hablan de tendencias, pero ya hablando del desarrollo económico y todo lo que la industria le puede entregar a Medellín, y no solamente a Medellín, sino a la región y a Colombia,
pues cuando hablamos de la cantidad de expositores, ya vienen y piden estar en Medellín a comienzo del año, porque ya saben lo importante que es Colombia Tex. Pero secretaria, cuando hablamos de todo esto que se viene para el 2017, el 2016, en cuanto a crecimiento económico de Medellín fue muy importante, no solamente cuando hablábamos ahorita de los emprendedores, de todos los programas que tiene la alcaldía para impulsar el desarrollo, sino que también ya hablando de términos globales fue muy interesante. Sí, así es. En el 2017 vienen grandes retos. Venga por acá, yo le pongo. Viene, por ejemplo, el año pasado, en el 2016, iniciamos el programa Crecer es Posible, que busca la formalización de los empresarios. Sí. Queremos que los empresarios vean en la formalización una forma de fortalecer y de crecer. Este año tenemos como meta conjunta con la Cámara de Comercio formalizar 7.000 empresas que van a generar mínimo 14.000 nuevos empleos para la ciudad. Son empleos nuevos, empleos de calidad, empleos que generan oportunidades para la gente y mayor desarrollo y calidad de vida. Cuando le hablamos, alcalde, a la gente de a pie, formalizar empresas, ¿eso qué significa? ¿Eso qué impacto tiene en la ciudad? Porque estamos hablando de que formalizar primero es legalizar, que ya el empleo es de una manera diferente, ya los empleados tienen un montón de posibilidades para crecer, para tener sus prestaciones, pero también laboral, con por todas eso, las prestaciones, ajá, con las garantías de ley. Pero también es interesante saber que ya con eso, cuando se habla de la legalización, es que ya dentro de la Secretaría de Desarrollo ya saben que esas empresas existen. La formalización. Que no solo sea, como tú dices, legalizar, y solo eso, sino todo lo que está detrás de eso. Uno, que los empleos van a generar para el empleado mejor calidad de vida, van a generar entonces que van a poder estar en el régimen contributivo de salud, que van a poder tener más oportunidades en cuanto a todo el sistema de seguridad social, pero además para el empresario hay más oportunidades para exportar, para venderle al Estado, para relacionarse con el sector formal. Entonces, por eso los llamamos Crecer es Posible, y es a través de la formalización que las empresas pueden crecer. Qué bien. Ahí está haciendo un muy buen trabajo. Sí. Está haciendo un muy buen trabajo. Toda la secretaría hizo cosas maravillosas. El tema del banco, que llama el Banco de los Pobres, el Banco de las Oportunidades, que también depende de María Fernanda, que estaba ahí, por ejemplo, Alejandro Bedudi, ahora pasa a la subsecretaría, Ricardo Galindo, que ha hecho un gran trabajo ahí también. Esperamos que siga con nosotros en otros espacios de temas de desarrollo económico. Y lo que hemos dicho es, venga, apoyemos a la gente. Mira la importancia, por ejemplo, del tema del impacto del Banco de los Pobres, del Banco de las Oportunidades. Mira ese tema que estamos haciendo, a propósito que hablamos ahora de seguridad, con el tema ese del famoso pagadiario gota a gota. ¿Cómo explotan la gente? Entonces, como por ejemplo creamos Bancuadra, que es lo que llama el banco más pequeño del mundo, sí, y como por ejemplo ganamos este premio con Bloomberg. Philanthropy, y ganamos $1,000,000. Tres mil millones de pesos, y se le inyectan directamente para que la gente, te lo voy a poner de esta forma, Vane, una persona, que es lo que pasa en muchas zonas del centro de la ciudad, y ahorita quiero hablar un poquito del centro de lo que viene. Sí. Uno mira, es que es la explotación del más pobre, es la humillación, y es una persona que le toca a rebuscársela. Entonces va donde un tipo que tiene yo no sé cuántas carretillas, se la alquila, y casi que al lado tiene el mismo negocio, que es, venga, yo le presto, pero esa plata es producto de drogas, producto de todo el tema de microtráfico, de extorsión, y es la que mueve en el mundo ilegal, y le ponen una usura del 20%. O sea, una persona, el más pobre, que va y presta 100,000 pesos, por la tarde tiene que devolver 120,000 pesos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, no más esa explotación, es una renta ilegal. Sí. Y nosotros lo que estamos haciendo ya es generar dentro del Banco de la Oportunidad, este Bancuadra, ellos se asocian y entonces ellos mismos responden por los recursos. Uh-huh. Pero, ¿cuál es la tasa, por ejemplo, Mafe, para una persona que haga un crédito de estos? En el Banco de las Oportunidades tenemos la tasa más baja del mercado, porque somos un banco social. El 0.91%. Ah, sí. Entonces, por cada millón están pagando 9.000 pesos. Es lo que queremos es que la gente se anime a crear empresas, se anime a fortalecer sus negocios. Y con Bancuadra es darle oportunidades y darle otras herramientas al ciudadano para que con créditos de consumo también pueda solucionar muchas veces problemas que son del día a día. Entonces, cómo poder pagar sus servicios, muchas veces las personas no tienen cómo mercar para la semana. Entonces, lo que estamos buscando es
generar oportunidades a través de créditos legales. Y lo que también nosotros, alcalde, trabajamos en la Secretaría es que esta Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene que ser una herramienta de las, de toda la estrategia de la alcaldía para llegar a todos los barrios y para llegar con una estrategia de oportunidades para la gente. Eso es lo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, todo esto se articula con los planes que tenemos para toda la ciudad. Uh-huh. Ahí va el centro. Sí. El centro, yo me muero de las ganas, Vane, pues, de que estemos vos y yo ya en el centro por ahí unas 2-3 semanas presentando ese proyecto que viene, que es espectacular, y que mostremos las imágenes de cómo está y cómo va a quedar. Uh-huh. 280 mil millones de pesos para el centro. Toda esa recuperación de espacios públicos, la peatonalización de la playa, así que derecho abajo hasta al Museo Botero. Uh-huh. Aquí dije Museo Botero, ayer hablé con el maestro Botero, ¿sí? Está acá en la ciudad, está con su esposa Sofía Bari, tuvimos una comida pues espectacular, hablé muy largo con él. El maestro Botero es una, yo nunca había hablado con él. 84 años. Qué belleza de sí. Señor, no te imaginas cómo quiere esta todo ciudad. Maestro. Ese señor ha vivido toda la vida por fuera y sigue siendo el mismo paisa. Aguardientero, no me sentó a tomar aguardiente, más montañero que yo, tipo sencillo, querido, no te imaginas cómo quiere esta ciudad. Le da vuelta al Museo de Antioquia, por supuesto, con la donación de las obras de sí. Él, revisa las cosas. El viernes voy a estar con él dando una vuelta por la ciudad, vamos a ir al Museo de Antioquia. Ay, qué bueno. Vamos a ir a, le quiero ir a mostrar toda la transformación, por ejemplo, con el tranvía de Ayacucho. Uh-huh. Quiere ir al Metrocable de la Sierra, él y su esposa, Sofía Bari, que además es griega, una mujer espectacular, mejor dicho, no te imaginas esa pareja lo que son y cómo quieren esta ciudad y este país. Y después, claro, y rematar, se quiere tomar un aguardiente en el Bar Málaga. Ah, no, qué delicia. Que entonces todo ese tema, y mira todo Málaga. Lo que es el encanto que tiene el centro, el Salón centro, Málaga, sí. Todo esto que esto significa, pero yo sí quiero, de verdad, como públicamente, yo sé que muchas veces no es ni necesario porque todo el mundo sabe quién es el maestro Botero, qué ha hecho por la ciudad, qué ha hecho por nuestro país. Ese es de esos símbolos más importantes que tiene el país a nivel mundial. Pero créeme que cada vez hay que agradecerle más. No. Sí. Yo nunca había hablado con él y vos te encontrás y hablas con él largo y es una persona cercana. No, y es que en el mundo lo que representa Botero es una cosa que aquí no dimensionamos. La inteligencia, la sabiduría que el señor tiene, pero sobre todo la sensibilidad todavía para preocuparse por las pequeñas cosas y para preocuparse por su ciudad. Ayer me preguntaba de todo. Entiende que todavía hay problemas que hay que solucionar de Medellín y ayuda y da ideas. O sea, una persona que está en un nivel muy importante a nivel mundial y que sigue pensando en Medellín. De verdad que un abrazo para el maestro Fernando Botero, para Sofía Bari, su esposa. Realmente fue pues una noche espectacular y yo les agradezco a ellos en nombre de toda la ciudad y el país. Muy orgullosos de él. 84 años, te digo la verdad, pues no se le notan, o sea, por supuesto, pero una persona completamente lúcida y además todo lo que ha hecho. Este año tiene 4 exposiciones internacionales. Hace un mes creo que estuvo en China en otra exposición internacional y en China fue la sensación. Yo leí en todos los medios a nivel mundial lo que fue eso. Es nuestro gran embajador, o sea que a estar muy orgullosos del maestro Botero. Y yo aprovecho e invito a la gente a que visiten, vayan a la, sí, al Museo de Antioquia, es un museo espectacular. Se ha hecho un trabajo muy importante allá, o sea, cada vez hay que ir recuperando estas zonas. Entonces, por eso hoy voy contando como para dónde va el centro, qué viene, pero mejor estos días lo mostramos ya en los renders, cómo va a quedar y que la gente emocione. Ay, qué bueno, hay que habitar otra vez el centro, qué delicia, que el claro. Centro es el lugar emblemático de todas las ciudades, en donde se respira la ciudad y hay que volver a habitar. Vale, y cuando secretario. Dices habitar es en términos es reales, verdad, sí, es, tenemos vivir, que volver a llevar... ¿sí? A que la gente viva en el centro. Ahí tenemos con Camacol, por ejemplo, ya muchos proyectos de vivienda que vienen para el centro. No es solo la inversión pública, la inversión la privada va a ser 5 veces mayor que la que ajá. Vamos a hacer en el municipio. O sea, puede superar el billón de pesos ajá. De inversión privada y es un plan que tiene que seguir. Prado, pues imagínate uno cuando no, pasa ahí Prado. Y a Nueva y aparece en Prado. Prado es de los barrios más bonitos que tiene Medellín, si no es el más bonito. Es que cuando hablamos de hace muchísimos años era la zona rosa y era el lugar. Claro. Y sabes qué nos soñamos nosotros en esta administración, yo lo he hablado con mi equipo, con Desarrollo Económico, lo hemos hablado con la gente de la EDU, con la gente del centro y es, venga, ¿por qué no cogemos a Prado y lo volvemos como un distrito
cultural y gastronómico. Me parece excelente. Así como en Argentina, sí, Palermo, vos que viste, tú viviste en Argentina, ¿cuántos años? 5 años. Qué dicha, ¿no? En Buenos Aires. Pero Buenos es más Aires. Rico acá. Ah, no, pues que es más rico dice. Buenos Aires allá arriba, es más rico. Pero Buenos Aires es muy lindo, ¿cierto? Sí, sí. Pero hay que tomar esos ejemplos para y hacer, cómo traer lo cosas bueno, acá, cómo bueno. Traer todas esas cosas buenas. Y todos esos ejemplos. ¿Y eso qué es, Mane? No es solo renovar la zona, sino de generar empleo. Sí. Generar oportunidad. Una zona que tiene dinámica comercial, turismo, económica. Turismo. Genera platica, genera seguridad. También. Entonces, mira que todo esto es... ahí vamos metiéndole a todo esto. Necesitas platica para hacer unas inversiones, secretaria, en el centro y en Praga. Secretaria, muchísimas gracias. Estás como Nini, pues. A ustedes, disfruten. Está muy bueno este. Está rico, está rico. No, secretaria, felicitaciones, Mane, felicitaciones por todo el trabajo. Y muchas gracias. Y a seguir y un trabajando gran equipo duro, también de trabajo tiene. A generar empleo, que es lo que necesitamos. Eso es lo mucho que necesitamos. Empleo, a trabajar duro con el sector privado, a tenerlo en cuenta. A mí me encanta trabajar con este sector privado de Medellín y con las universidades y con toda la gente que tenga buenas ideas y apoyar mucho a los emprendedores. Así es. Secretaria, mil gracias. Chao. Disfruten Colombia Tech. Mafe, muchas gracias. Gracias, alcalde. Dale. El tecito. Nos vamos por allá a seguirnos encontrando con más invitados, alcalde. Realmente, sí, ahí ya lo estamos viendo, que nos está esperando, está porque Carlos. Además ya ahorita ustedes se tienen que ir para el evento inaugural. Con él. Y con él, y nos está presionando. Carlos, entonces, hombre, bienvenido, ¿cómo van tus cosas? Carlos, ¿cómo estás? Dar inicio a esta versión de la feria, hay muy buen tráfico, abrimos apenas hace una hora y ya hay muy buen tráfico, los stands están espectaculares, el día maravilloso. Así que estamos muy contentos. Los colores de la feria, veíamos ahorita que es un buen contraste para este año, porque esta es una feria con más de negocios y esto contrasta muy bien. Así que estamos muy contentos, alcalde. No, Carlos, felicitaciones. Yo ahorita pues estaba diciendo el gran aliado que tiene esta ciudad y este país en Inexmoda, en vos. Por supuesto, con Carlos a la cabeza. Cada feria que Inexmoda está al frente y que Carlos está al frente, esto es un éxito, o sea, es de las, de verdad, y siempre tenemos la misma discusión y Carlos dice, bueno, ¿y con cuánto va a apoyar la alcaldía este año? Y yo te decía una cosa, y siempre uno, ¿pero por qué? Porque estos, y es lo que yo le digo tanto a la Secretaría de Desarrollo Económico y a mi equipo es, yo lo que pasa es que ellos, que hacen las cosas bien, si tienen la posibilidad de claro. Decir, venga, siempre queremos más, porque esto siempre es mejor. Exigir un poquito más. Y Carlos, no, y es de verdad, y yo lo tengo que decir, mira, esto es un éxito, mira lo que fue la feria del año pasado que nos tocó el Colombiatex, sí, lo que Colombia fue Moda. Colombia Moda, la locura, la expectativa de negocios de esta feria, puntualmente que hay que recordarla, estamos hablando de 300 millones de dólares, casi un billón de pesos, sí. Son 900 mil millones de pesos. La gente mira esto, Vane, y vuelve uno y dice, listo, ah, no, que una feria, que el Palacio de Exposición y que viene 22 mil personas, ¿qué? La plata que queda en la ciudad, repartida total. Por todos lados. Sí. No solamente lo que pasa aquí, sino también la ocupación hotelera llega a niveles del 96%. Sí. Los centros comerciales, los bares, los restaurantes, refuerzan los taxis, inclusive refuerzan su equipo y hay generación de empleo también. Sí, importante. Los hoteles refuerzan en esta total. Época, sí. Lo mismo en los restaurantes, en los bares. Entonces lo que decimos, eso es lo que llama la derrama económica. Y toda esa platica, el que viene a Medellín, queda en la economía local. Sí. Y la gente se va feliz. Total, y hay que resaltar, alcalde, también el buen trabajo que hacemos con el equipo de ustedes, con articulado, la Secretaría de Desarrollo de Económico, movilidad. Con Plaza Mayor este año. Sí, venimos tremendo. Trabajando en un ejercicio muy valioso con Juan David Pérez y su equipo para poner a punto este recinto y los visitantes que estuvieron el año pasado van a ver muchas mejoras este año con ¿qué la va Secretaría a ver la gente? De Movilidad. ¿Qué va a ver la gente de mejora? El aire acondicionado. El aire. Empecemos por ahí. Arranquemos la ambientación, ahí. El aquí año pasado... todavía no lo han puesto. Afuera no, todavía falta que ir a Juan David, hombre, a ver. No, teníamos el año pasado que los ventiladores no estaban funcionando, no tenían sí. Mantenimiento. Hace 5 años no le hacían mantenimiento. Imagínate. Ahí vamos uy, a ver una mejora impresionante con los baños, el piso de una carpa nueva que montamos de 2.600 metros cuadrados de exhibición en maquinaria. Así que se ha hecho un trabajo maravilloso con Plaza Mayor, con Juan David y su equipo, con la Secretaría de Movilidad, para tratar de mitigar todo el tema de las obras que se están haciendo alrededor. El descargue funcionó supremamente bien, gracias a una buena planeación que hicimos con Secretaría de Movilidad y con María Fernanda en Secretaría de Desarrollo. Las ruedas de negocios que vamos a hacer con ProColombia, con el apoyo de la alcaldía, la misión de compradores
nacionales con el clúster textil. La parte así académica. Que la parte académica en el cual llevamos este evento. Que volvemos al Teatro Metropolitano después de las reparaciones que se hicieron. Que ahí ayudamos como alcaldía y eso es una maravilla. Porque yo me voy para el Metropolitano, volví acá, volví y ahí estaba. Y la fuerza pública, vi esta mañana la policía, que es muy importante en este ejercicio. La seguridad, claro. Así que estamos felices, esto es una gran fiesta de la moda y así iniciamos el año textil. No, gracias a vos, Carlos, a todo tu equipo de Inex Moda, y es lo que yo he dicho, Anne, mira, no hay como uno. Aquí uno como alcalde del sector público, tener un sector privado comprometido, esto es impresionante. Aquí trabajamos muy bueno, esto es como si fuéramos lo mismo. Así es. Y es de verdad, y trabajamos en equipo porque en última es un solo objetivo, que es la ciudad. Trabajo con Carlos, el trabajo con todos los aliados. Plaza Mayor, él lo mencionó, y yo sí quiero hacerle reconocimiento a Juan David Pérez. Juan David Pérez tocó el año para un año muy duro, levantar muy este Plaza Mayor, berraco con ese equipo, el tema de mantenimiento. Capitalizamos el año pasado desde la alcaldía 10 mil millones de pesos para poner esto a punto de todo lo que había pasado, y que también hay que decirlo, y es, fuimos sacando esto adelante, y por supuesto eso también gracias al apoyo de Carlos. Y además una cosa, Vane, esto exigen, y eso es muy bueno, y cuando por ejemplo aquí habían cosas que decíamos, es que tenemos este problema y tenemos que ir saliendo, Carlos encima, no, no, pero métale más, porque viene la feria y la gente no puede aguantarse de calor. Es verdad, o sea, aquí es siempre es una, no, no es crítica, es como una exigencia permanente, una autocrítica interna también, y es, total, vengamos a meterle, porque estos quieren lo mejor para la ciudad. No, y es que el escenario además es la sede de Medellín en este momento, somos anfitriones. Esto ya cogió una fuerza muy grande, ya muchos años, esto cada vez tiene que ir mejor. Estas ferias nunca pueden ir iguales, ni para abajo. Estas ferias tienen que ir siempre así. Porque la expectativa de la gente que viene nacional e internacional es muy alta. Es que esto ya es muy exigente. Es el centro de negocios de América Latina, y aquí se reúnen los empresarios del continente, empresarios de Italia, de la India, de muchas partes del mundo, y por eso la gran responsabilidad que tenemos y el gran trabajo que hacemos con la alcaldía. Carlos, felicitaciones. Ahí tiene, hermano, ahí para que sepa, pues, listos. Se va a lucir una vez más este equipo de Inex Moda. Y no se le olvide, alcalde, mañana que va a venir Denim Day. De una. De Blue Jeans tiene que venir. Ah, no, yo feliz, hermano. A mí que me tocó venirme hacia ahora. Porque para la inauguración. Para la instalación. Cambió a como se vino elegante, Vane. No. ¿De quién es eso? Ah, esto es Industria Colombiana. Maravilloso. Industria Colombiana. La hacen acá en Medellín, además. Muy bonito. Apoyar lo nuestro, que es muy me importante. Muy bien. Sí. Bueno, Carlos, ya se lo mando en 10 minutos. Vamos ya para la inauguración, sí, sí. Y muchas gracias, alcalde. Gracias, papá. Esta es su casa. Felicitaciones, oíste. Bien. A vos, a todo el equipo de Nexmoda, muchas chao, gracias. Muchas gracias. Se lo mando, vamos gracias. Una pausa. Ya se lo mando. Listo, gracias. Estamos en el espacio del alcalde Federico Cuenta con Vos. Gracias a todos los que nos ven a través de Telemedellín, también www.telemedellin.tv, las personas que también nos ven a través de Facebook, porque también tenemos nuestra transmisión. A todos muchísimas gracias. Alcalde, este año es un año muy especial para la ciudad. Veníamos realmente en el 2016 de una excelente Feria de las Flores, pero en este 2017 la celebración es más grande todavía porque se cumplen los 60 años de nuestros silleteros, así que esto es por lo alto. Total, y aquí estamos pues con dos buenos amigos, con Oscar, con Francisco, que les damos la bienvenida. Y esto es un orgullo de nosotros, es un orgullo realmente, es patrimonio totalmente nacional, patrimonio los silleteros. Nacional ya, y cuéntele está... pues Oscar, a ver qué es lo que vamos a hacer, hombre. Bueno, no, vea, con la alcaldía obviamente, con el Buró del Área Metropolitana, distintas instituciones y la Corporación de Silleteros de Santa Elena, se hizo este libro para los 60 años del desfile. Venga, si quieres, ¿sí? Yo le pongo que acá lo veo, listo, como que se les apagó el micrófono. Enredo y mientras poquito, tanto, listo, les ayudo aquí. Entonces, se hizo este libro el año pasado. Este libro cuenta la historia del desfile, está en español y en inglés.
cuenta arranca con unas imágenes de Medellín, porque este libro va a llegar a gente que no conoce la ciudad o hace tiempo no la visita. Entonces, las primeras páginas son de cómo es la ciudad hoy, aspectos. Después nos metemos con Santa Elena para que la gente sepa dónde es el desfile, con la Feria de las Flores, para que sepan que no es un desfile aislado, sino que es algo que está en toda una semana de festejos, 10 días, y después nos metemos con el desfile de Jeteritos, que es el futuro. Sí. Y después ya nos metemos con todo el desfile, fotografías desde 1955. Entonces el homenaje es el que lo va a estar presidiendo el señor alcalde. El lunes 30 de enero vamos a subir a Santa Elena. Allá vamos a estar. Vamos a estar en el Coliseo, 5 de la tarde. Me la sueño, pues, yo le digo, y para mí es un honor estar ahí con ustedes realmente en ese homenaje, pues, a los silleteros. Los 500 silleteros que firmaron el pasado. Usted les va a entregar el libro a cada uno de ellos, y hay 200 personas del público que pueden ir, que se inscribieron en una página, están seleccionadas, van a ir a acompañar, o sea que van a ser unas 800, 900 personas rindiendo el homenaje. Al final, en una torta, vamos a partir la torta, a soltar las 60 velitas y un brindis por los 60 años, como cuando lo hacemos a un ser querido. Un evento muy bonito, y así tiene que ser también este año la Feria de las Flores, hombre, Francisco. Correcto, doctor. ¿Cierto? Sí, doctor, muy bien. Muy orgullosos de ustedes, hombre. 35 años como silletero. Felicitaciones. Qué orgullo. Muchas gracias. Sí, 35 años desfilando de silletero, hasta ahora nos ha ido, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estoy muy orgulloso de ser silletero y cargar silleta tradicional. Muy orgulloso de esto por el momento. Y ya se vienen los 60 años, esta celebración, me imagino que todos en Santa Elena pues están con toda la expectativa y contentos. Sí, contentos porque tenemos una nueva administración, distinta a la otra que pasó, y creo que esto nos va a ir mejor. Hay que seguir avanzando siempre, sí. Que siempre esto sea mejor, sí, doctor, y que el año entrante sea mejor, que este año sea bueno, que el año entrante sea mejor, que el otro mejor, y que quien venga a reemplazarnos después que termine esta alcaldía, lo siga cuidando y lo siga queriendo. Claro, que eso esperamos, que este año sea mejor, y los que vengan detrás de nosotros, pues, que sean mejores también. Claro que sí, a nosotros nos sentimos realmente muy orgullosos de ustedes, para nosotros es una emoción. Esto es lo que representa, esta cultura y básicamente todos nuestros ancestros. Es un trabajo muy bonito. Cuando uno va pues a las fincas silleteras, uno encuentra una tradición muy bonita. Cuando uno entra a las casas y ve ahí colgados todos los gallaretes, todos los temas que les dan con los premios, eso es muy lindo. Sí, y es lo que nosotros hemos dicho, y con la Secretaría de Turismo tenemos esa tarea, y yo he dicho, eso es un tema que podría ser todo el año, eso no es solo la semana que dura la Feria de las Flores. Lo he dicho, ¿por qué se está haciendo el homenaje desde ya? Porque este es el año silletero, sí. Y es recalcar que el silletero no es silletero un día, es silletero todo el año. Y toda la vida. Entonces, el televidente que quiera asistir y tener el libro gratis, se puede escribir en la página www.desfilesilletero60.org. Ese 60 en número, se puede escribir hasta el miércoles en la noche. Okay. Se escribe, le mando un mensaje de felicitación a los silleteros y vamos a seleccionar de ahí 200 personas que van a acompañar a los silleteros y a recibir un libro. Y o sea, la gente puede mandar mensajes. Le pueden mandar el mensaje de felicitación, y la idea es tener siquiera 50.000 mensajes de felicitación de acá a agosto. Okay. ¿Y dónde es otra vez? Repitamos, Oscar, página es la página. www.desfilesilleteros60.org, el 60 en números. Listo. Le manda el mensaje de felicitación, entonces queda apuntado para el libro. Vamos. Y si yo no pude mandar el mensaje y después quiero conseguir el libro, también lo va puedo conseguir. Va a estar en las librerías de la ciudad, en las principales librerías, en las tiendas de los museos. Es muy lindo. Muy bien. Es un una regalo preciosidad. Es muy total. Lindo. Esto es un regalazo, pues, para que ustedes le den a sus familias, a sus amigos. Por fuera, y por eso se le va a entregar a los 500 silleteros. Mira qué foto es de 1955. Todas las fotos son tuyas, Oscar. No había empezado, estas fotos es de múltiples de archivo, personas. Sí. En 1955 no había empezado el desfile, pero ya yo estaban recorriendo la ciudad vendiendo. Sí. Y ahí, qué belleza. Ahí está la historia. Está la historia. Sí. El prólogo del señor alcalde. ¿Este qué año es? Este es 1955 también. No había empezado el desfile. ¿Y cómo ha cambiado, Francisco? Y acá están las primeras. Los desfiles ahora. Han cambiado un poco Mire, por ejemplo, el teatro. En cuanto a la flor, ha cambiado un poco porque anterior, cuando comenzaron el desfile, la flor era más distinta de la de ahora. Sí. Ahora no le puede poner a la sillita que yo cargo, no le puede poner flores pintadas ni exóticas. Sí. No le puede poner. Anteriormente sí, era cualquier flor que resultara. Ya ha cambiado, en cuanto a eso, ha cambiado un poquito. ¿Sus silletas son las tradicionales? Las mías tradicionales. Sí, las tradicionales. Sí.
Esto es muy lindo. No, es que es un orgullo para todos. Es de las cosas todos. Emocionantes sí. que hay. Sí, una belleza. Sí. Una y belleza. No solo ir al desfile, sino ir a las fincas y Yetén. A mí es lo que más me gusta. Qué bueno. Cuando uno va esa semana, habla ya con ellos. Y nosotros venir al desfile. Y nosotros claro. venir al desfile. Ah, eso para ustedes ese día es un día no siente ni hambre le da uno. uno orgulloso porque todo el mundo sentado en el calor aplaudiendo a uno, no se siente orgulloso. Y con tanto extranjero, con tantas personas que vienen a visitar Colombia Tech, ahorita sí. usted me los invita y les dice, ojo, para que en agosto vengan a la Feria de las Flores. Correcto, chica, ¿cómo no? Bueno, Francisco, alcalde. Muchas gracias, sí. hombre. Doctor, y felicitación, hombre, por lo que haces, hombre. Vamos a tu familia, a todas estas familias silleteras, salúdamelas. Doctor, con y que nos gusto. Vemos allá, pues, el lunes. Si os quiere. Lunes 30, ¿cierto? Sí. El lunes 30 a las 5, en Santa Elena. A las 5 de la corregimiento tarde. Que queremos mucho. Ahora estamos hablando de Santa Elena. Sí, doctor. Vamos a meterle más la mano a Santa Elena entre sí, todos y lo vamos a cuidar, listo. Creo que nos la ganamos, me parece. Creo que nos lo merecemos. Ay, un sí. Total, total. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, hermano. Nos vemos el lunes. Gracias Oscar, por todo. Muchísimas gracias. Suerte, que estén bien. Pues gracias. Alcalde, ya para que terminemos, sí. usted se nos pueda ir volando para la inauguración sí. de Colombia Tech, que aquí ya Carlos Eduardo lo está esperando. Hablemos de lo que se viene esta semana en temas de agenda. A ver, Vane, hablemos un poquito de lo Visita que se viene, inclusive de desde Unidos. Hoy. Yo me reúno con el embajador de Estados Unidos, un rato largo, vamos a hablar de muchos de estos temas, entre ellos la lucha contra esa criminalidad. Mira, por ejemplo, lo que pasa con muchos jefes de esta estructura. Me están en lista es Clinton. También el cambio de gobierno. Están en lista Clinton. Sí. Y aquí a veces no tienen ni antecedente. Y yo, ¿cómo así? Uh-huh. Eso lo vamos a mirar bien. Tengo reunión con el ministro de Salud hoy, con el gobernador, para hablar del futuro de Sabia Salud. De Salud. Ahí que yo vengo haciendo esfuerzos grandes en el tema de la salud. Venimos mejorando mucho el servicio en centros de urgencia, en la red de Metrosalud, en la red pública. Y ahí hay un tema que hay que verificar bien. Frente a lo que viene. Mañana tengo junta del metro. Uh-huh. Vamos a hablar sobre los proyectos estratégicos. Ya entregamos, pues ya sabes, en noviembre el metro, en diciembre el metrocable de la Sierra. ¿De la Sierra? Esperamos que para agosto estemos entregando el metrocable de 13 de noviembre. Arrancar ahora licitación rápido en unos meses del metrocable de Picacho. Mirar el futuro del corredor de la 80. Ver cómo van los trenes que están en construcción y fabricación, ya han llegado 4 nuevos. De acá a agosto deben de estar llegando los 22 completos, son 66 vagones. A ver, yo veo ahí qué más hay, Vane, acá hay de todo. Mañana me reúno con la Fundación Real Madrid, la Fundación del Real Madrid, que quiere hacer también un proyecto social en la ciudad, en diferentes zonas de Medellín. Tenemos reuniones por todos lados, Colombia Tech, hay que seguir. Todos los días a las 6:30 a.m, 7:00, tenemos consejos Ajá, de seguridad. Me reúno con los taxistas esta semana. Quiero mucho a los taxistas de nuestra ciudad, me reúno con ellos, miro qué cosas hay que mejorar. También les decimos a ellos, venga, mejoren el sí. servicio. Vamos a trabajar un rato con ellos. Aquí, ¿qué sigue? Vamos a hacer un anuncio muy bueno para el estadio el próximo viernes, pendientes. Lo vamos a anunciar viernes. Con los dos equipos y ahí vamos a estar con el comité intergremial. Me veo el viernes, vamos a mostrarle todos los avances del tema de ciudad. Por allá nos están diciendo que nos callemos. Ya que chao, que ya nos tenemos que ir, y que el alcalde el, tiene que el ir. El viernes en la tarde voy a estar haciendo un recorrido por la ciudad con el maestro Fernando Botero. Ah, sí. Y a seguir trabajando y sábado y domingo derecho porque uno a recorrer corregimientos, barrios y bueno, a seguir trabajando, Vane. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y lo dejamos para que pueda ir a la inauguración de Colombia Tech. Muchas gracias, Vane. Y bueno, vos lo dijiste ahorita, este libro espectacular. El próximo lunes 30 ya vamos a estar sí. y a seguir trabajando. Venga, vamos para allá entonces. Hasta luego, a ver el martes, si llegamos. Otra vez, 8 Chao. De la noche. Chao.